Amigos de BPI TV, el presente contacto lo establecemos en vivo desde la avenida principal de, las Mercedes con la avenida Río de Janeiro. En este recorrido que hemos hecho a lo largo y ancho del territorio metropolitano en las adyacencias del río Guaire, para que ustedes puedan observar cuáles son las condiciones del río Guaire tras las fuertes lluvias que se han originado el día de hoy. Recordemos que iniciando esta semana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que la onda tropical número 51 pronostica fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, nubosidad y vientos para las próximas 72 horas en gran parte del territorio nacional. Es por esta razón que el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil y Administración de Desastres, Randy Rodríguez, aseguró que las precipitaciones empezarán en un principio en la zona oriental del país, luego se extenderán hasta la región central, los Llanos, los Andes y el estado Zulia. Las autoridades competentes se mantienen preventivas ante cualquier evento que pueda ocurrir. Hasta ahora se han reportado algunas inundaciones en distintos sectores de Caracas por motivo del mal estado del sistema de drenaje en las autopistas que se han inundado tras las fuertes lluvias registradas en el área metropolitana. Incluso nosotros acá en la avenida principal de las Mercedes podemos observar algunos de los estragos, pues el tránsito vehicular se ha visto muy obstaculizado debido a las fuertes lluvias. Hay bastante cola acá en el área principal de la avenida principal de las Mercedes con empalme en la avenida Río de Janeiro. También recordemos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, ha pronosticado fuertes lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica sobre distintos estados del territorio nacional, como el estado Zulia, Centro Occidente, Los Andes, Centro Norte, Costera, Oriente, Amazonas, Bolívar y el territorio del Esequibo. También nos informaron que se han realizado o se han pronosticado inundaciones en varias zonas del área metropolitana de Caracas. Pueden observar a través de sus imágenes cuál es la condición en que se encuentra una de las vías principales de las Mercedes, también la vía Río de Janeiro, que se encuentra inundada en una de sus zonas, lo que ha ocasionado que se obstaculice el tránsito vehicular. Hay bastantes colas a lo largo del territorio metropolitano a causa de las fuertes lluvias que se han originado el día de hoy, que han motivado que se inunden varias de estas avenidas por el mal estado de drenaje y de acueducto en las calles. Nosotros, pues, de esta manera finalizamos este recorrido por las adyacencias del río Guaire para poder evidenciar los estragos que han causado las fuertes lluvias el día de hoy en el área metropolitana de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, en la avenida principal de las Mercedes, reportó por ustedes Víctor Mesoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.